soy Javier de RKS Plus Tactical Training y hoy pues os quiero presentar un producto revolucionario. Todos los bueno, solamente lo conocíais en su versión anterior, sino todos, casi todos. Se trataba del Mantis Black Bear, que era un entrenador que nos permitía convertir nuestro AR-15 convencional en un entrenador por láser. La cuestión era bastante sencilla, pues había que cambiarle el cierre. Se ponía el cierre que venía con el Mantis, que es un cierre que tenía un proyector láser, y a la vez tenía un sistema de reset del disparador, de forma que podíamos usar para entrenar nuestro propio disparador con las sensaciones que tenía nuestro propio gatillo. Es decir, que no había que hacer ningún cambio ni hacer ningún tipo de disparador simulador o disparador interrumpido, pues como tienen otros entrenadores, ¿no? El sistema revolucionario nos permitía ver los tiempos de salida, ver nuestros impactos, y bueno, pues Mantis ha ido más allá y lo ha integrado con su sistema Mantis X. Ahora tenemos un entrenador que ya es completo, que combina el Mantis X de pistola con el Black Bear. Con esto pues se abren muchas más capacidades. Ahora ya solo no nos limitamos a ver los impactos y a ver los tiempos que hacemos, sino que además podemos ver qué movimientos hemos hecho antes, durante y después del disparo. Además, el sistema analiza al minuto un montón de detalles, ¿no? Nuestros movimientos, nuestras variaciones en el disparo, nuestras variaciones también en cómo manipulamos el arma, y además pues es capaz incluso hasta de ver qué tal hacemos una transición de un blanco a otro. El sistema es increíble. Realmente el sistema de iluminación o el sistema láser que está en el cierre es el mismo que teníamos en el Mantis Black Bear. Ahí no cambia nada. Como podéis ver, pues es el mismo cierre emisor con el set de disparador, y lo que viene nuevo pues es ahora una batería que simula un cargador de 30 cartuchos, que tiene integrado los sensores y además tiene integrado el Bluetooth. Este sistema pues inserta en nuestro AR. Si tenemos el Mantis Black Bear, solo con comprar el sensor y el nuevo cargador pues nos basta, no nos atacamos nada más. Y nada, ya lo tenemos listo. Pues comprobamos que dispara y ya está listo para funcionar. Bastante sencillo de instalar, no tiene ningún tipo de problema. Bueno, con el Mantis Black Bear X podemos hacer lo mismo que hacíamos con el Black Bear. Prácticamente pues las funcionalidades son las mismas, solo que además pues aumentan mucho más, ¿no?, con las funciones del X. Al igual que el anterior, pues teníamos tres modelos de láser. Tenemos el láser verde, que eso es el más común, tenemos el láser rojo y luego tenemos el láser infrarrojo. El láser infrarrojo es el más recomendado para los simuladores profesionales, ya que los láser que tienen, pues que emiten en luz, suelen al final engañar al usuario y el usuario acaba persiguiendo la luz, ¿no?, en vez de perseguir su punto de mira. Si queremos tener un entrenador serio, pues hace falta que sea un láser infrarrojo para que el usuario no sepa dónde está impactando su disparo, tenga consistencia en el uso del punto de mira. Este sistema está reservado pues para uso profesional, que se vende también al público, pero evidentemente no todo el mundo tiene un teléfono que pueda leer IR o tiene un sistema que pueda leer IR y transmitirlo a la aplicación. Entonces es una cosa un poquito más profesional, aunque bueno, está abierto pues a cualquiera. Lo que más me gusta de este sistema son las mejoras. Recordaros que antes teníamos una limitación de velocidad, prácticamente solo podemos hacer un disparo cada 0,15-0,16 segundos, y ahora mismo pues podemos hacer 10 disparos por segundo, es decir, cada décima de segundo podemos hacer un disparo, pues está mucho mejor. A veces pues, si íbamos muy deprisa llegábamos a bloquear el sistema. Ahora bloquearlo es mucho más complicado y mucho más difícil, hay que ser muy 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 rápido. Y ahora que funciona de maravilla, el reset se ha mejorado muchísimo y va mucho más rápido. ¿Cómo empezar a trabajar con el Mantis Black Bear X? Bastante sencillo, como he dicho antes, la instalación no tiene ningún misterio. Si lo teníamos de antes, ya sabemos cómo funciona la instalación del cierre, y lo único que tenemos que hacer es meter pues, el nuevo sensor, ¿no?, y batería. Lo instalamos, escuchamos que hace el reset de disparador y abrimos la aplicación. Conectamos el Bluetooth y con esto ya se engancharía a la aplicación, se conectaría. La gran ventaja de este sistema respecto al Mantis X de pistola es que es completamente tridimensional, trabaja en tres dimensiones. El de pistola trabaja en dos dimensiones y se trabaja en tres. Por lo tanto, es capaz de ver muchas más cosas que no veía otro sistema. Es mucho más efectivo en los drills de transición, es una cosa completamente novedosa. Podemos hacer drills con varios blancos diferentes y va a analizar cómo estamos moviendo el arma de un sitio a otro, dándonos mucha más información. No solo va a seguir lo que son los fundamentos de disparo, que se medían anteriormente en dos dimensiones, sino que además ahora mismo también podemos ver el canteo del arma, es decir, sabemos si estamos disparando canteados, rectos, o si estamos apoyando bien el arma en el hombro, ¿no? Es capaz de ver muchísimas más cosas.
Hay unos drills nuevos que no aparecían en la aplicación del Mantis X, aunque es la misma aplicación, pero en el momento que tienes el Black Bear se desbloquean, y son los drills de transición y los drills de ejecución. Son opciones nuevas que permiten hacer el sistema ser tridimensional. Están diseñados, pues eso, para ver el movimiento hasta que llegamos al blanco, cómo ejecutamos el disparo y luego cómo mantenemos nuestro disparo. Es decir, nos mide las acciones antes, durante y después. Si tenemos varios blancos, además, es capaz de medir cómo somos de efectivos al hacer la transición de un blanco a otro. Esto realmente es increíble, porque ves si estamos parando bien o si tenemos buenos fundamentos de tiro. O sea, no solo ya nos estamos limitando a lo que son los fundamentos o de tiro básicos, es decir, el core, sino que además estamos ampliando a muchas más facetas que antes no éramos capaces de medir ni de ver. La gran ventaja de este sistema de medición tridimensional es que ya no hace falta que estemos disparando a un blanco fijo o a un blanco ni siquiera, porque va a medir lo que hace el tirador exactamente. Es decir, podemos estar apuntando a un punto de la pared o apuntando a un punto imaginario y va a ver exactamente qué es lo que hacemos nosotros y cómo reacciona nuestro cuerpo y cuál es nuestra movilidad durante el disparo, es decir, qué deficiencias tenemos. No solo nos va a analizar los fundamentos bases, sino que además va a ver cómo somos defectivos en lo que es economía de movimiento y a la hora de hacer el disparo, qué movimientos no deseados se está encontrando. Entre las mediciones nuevas que mide el sistema, aparte de los fundamentos de tiro, tenemos tres variantes que son bastante significativas. Una de ellas es el tiempo que tardamos en hacer el disparo. El sistema mide cuánto tiempo tenemos nuestras miras sobre el blanco antes de hacer el disparo y es capaz de calcular en base a eso pues una serie de desvíos de lo que sería el tiempo ideal, ¿no? También es capaz de medir la transición entre un blanco a otro, es decir, cómo hacemos la transición y si nos hemos pasado del blanco y tenemos que volver otra vez a encararlo. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, apuntando a un blanco y hacemos la transición y me he pasado y tengo que volver, el sistema toma una medición y es capaz de analizar ese parámetro y lo convierte en un valor de puntuación. Y luego, cuando tenemos varios blancos y hacemos transición de uno a otro, es capaz de calcular la trayectoria ideal que va desde el blanco A al blanco B y evaluar cuál ha sido nuestro desvío en esa transición. Es decir, podemos ver nuestra puntuación en base a cómo hemos encarado los blancos y hemos ido de un blanco a otro, y luego también podemos ver nuestra puntuación en base al tiempo que hemos tardado en ir de un blanco a otro y cuánto nos hemos desviado desde la trayectoria ideal, lo cual es realmente increíble. Y luego, pues además también vemos el tiempo general que hemos tardado en hacer el ejercicio. Permite optimizar mucho más nuestros movimientos y sobre todo eso, a la hora de hacer trabajo en seco, hacer que el trabajo en seco sea mucho más efectivo. Otra funcionalidad de Mantis Black Bear X es parecida a la que tenía el Mantis 10X con el tema de la aplicación de los desenfundes, ¿no? Aquí pues, no hacemos desenfunde, pero es capaz de ver cómo tenemos el arma en una posición de guardia baja o en una posición de descanso y cómo encaramos el arma y somos defectivos a la hora de hacer la transición, ¿no? Va a medir cada parte del disparo, desde el momento que levantamos el arma, tomamos miras, efectuamos la acción sobre el disparador y hacemos el disparo. Es decir, va a ver cómo somos deficientes en cada fase, nos lo va a demostrar una gráfica y vamos a poder ver cómo podemos mejorar en cada punto de esas fases. Es decir, tiene una capacidad de recuperación de datos brutal. Es capaz de analizarlos, cuantificarlos y luego trasladarlos a la aplicación y mostrarlos de forma gráfica. Si tenéis las dos, si tenéis el de pistola y tenéis este, pues vais a ver enseguida que da mucha más información al tirador sobre lo que ha hecho. Además, con mucho más detalle, ¿no? Es, la verdad, es extremadamente increíble. Además, la aplicación tiene una serie de ejercicios basados en blancos múltiples y bueno, bastante colocados de forma evolutiva, de menor dificultad a más dificultad. O no solo me registra a mí y mis tiradas, sino que además puedo meter otros tiradores y me puedo comparar con otros tiradores. Yo lo estaba comparando pues, con amigos y con la familia y la verdad es bastante divertido los resultados, ¿no? Después de cenar, pues te puedes montar una mini competición de tiro en el salón y es bastante divertido. Puedes comparar a ver quién es el más rápido y luego el sistema lo va registrando. Y la verdad que es bastante efectivo, muy fácil de usar y sobre todo pues eso, a la hora de buscar mejoras, sobre todo si es gente que está interesada en el tiro, le gusta el tiro, le va a sacar un rendimiento brutal. No solo te compara con el otro tirador, sino que además eso pues indica a los dos qué tienen que hacer para mejorar y pues ver las diferencias de uno. Y de hecho eso notas además cuando ves a gente que tiene diferentes estilos, lo detecta a la perfección. O sea, es que hace un análisis del tirador, pero vamos, una cantidad de metadatos brutal. Y prácticamente pues ves efectivamente dónde es más rápido que tú, dónde es más lento que tú y vamos, si esto lo aplicas a competición pues es literalmente como destripar el motor de un Fórmula 1 y ver dónde cada uno tiene más ventaja sobre el otro.
Es una cosa pues, que no había visto yo antes. Bueno, ¿qué pasa si tengo Black Bear y quiero comprarme Black Bear X? ¿Tengo que tirar el otro? Pues la respuesta es no. Realmente tengo una opción en la que solo me venden el cargador y como uso la otra parte del sistema, puedo comprar el cargador que tiene los sensores y el Bluetooth. Y ya está, con esto pues ya tendría los dos sistemas, el cargador convencional y otro. La gran ventaja además que tiene el poder usar los cargadores es que puedo hacer ejercicios de cambio de cargador, ya que este cargador está pensado para poder encajarse en cualquier funda portacargador de AR15, lo cual es increíble también. Si no quiero tener los dos, hay una opción en la que puedo mandar mi cargador del Mantis Black Bear de vuelta, el de 20, que es un cargador de 20, y me mandan pues este nuevo, que es como el de 30, ¿no? Me mandan la versión actualizada. Pago la diferencia de precio y ya está. Y bueno, pues si tengo que tener los dos, pues mejor que mejor. En mi caso, pues me quedo con los dos. Y así vamos a hacer competiciones, podemos hacer CQB en familia cuando estamos aburridos en los días de lluvia y podemos hacer pues un montón de cosas. La verdad que se pueden hacer desde entrenamiento de CQB, desde tiradas de IPSC caseras, desde piques entre la familia y amigos. Otra cosa también muy curiosa que estamos haciendo es que en el caso de campos de tiro, a lo mejor que no permiten el uso de munición de fusil, pues puedes usar el láser para iluminar y hacer transiciones con la arma corta. No hace falta que lleves un fusil y hacer un seco, puedes ver perfectamente cómo impacta el láser en tu blanco y hacer la transición a la arma corta. Hay bastantes galerías de tiro, sobre todo en España. En Estados Unidos pues no se hace caso, ¿no? Pero en España sí que hay galerías de tiro que no permiten el uso de armas largas. Y bueno, pues si quieres hacer practicar transiciones, eres un policía militar y no te queda más remedio que practicarlas, y quieres usar munición real con tu arma corta, puedes usar el Mantis X Black Bear o el Mantis X. Vas a ver el impacto de tu tiro simulado con el rayo verde o el rayo rojo o el infrarrojo si quieres también. Y haces la transición a tu arma corta sin problemas, porque funciona igual. Realmente el seguro es como el de la AR convencional. La verdad que en ese aspecto es una ventaja importante. También, a lo mejor, pues quiero hacer precisión y no quiero gastar munición. Pues lo mismo, puedo emplear el sistema. Tengo programas en la aplicación para hacer precisión, entrenar precisión y funcionan de maravilla. De hecho, está metido ahora mismo también en el programa de entrenamiento de los marines, son estándar de los marines. Con tiros a 180 y 280 metros, que son 200 y 300 yardas. Los ejercicios que más me han gustado son los de blancos múltiples, los BX y los de blancos múltiples. La verdad que son divertidísimos, porque son funcionalidades que antes el sistema no tenía. Y ahora mismo pues, puedes disparar a varios blancos. Y bueno, con el Mantis Black Bear podías hacerlo, pero ahí solo veías tus puntos de impacto en los blancos y el tiempo que te tomaba hacer cada disparo, ¿no? El recorrido en total. Ahora mismo es que no solo ves eso, sino que además ves dónde te has fallado, es decir, dónde te has ido a unas centésimas de segundo más de la cuenta, en qué punto no has sido eficiente a la hora de hacer la transición de un blanco a otro, en qué punto te has tomado más tiempo de la cuenta en disparar y has estado más tiempo intentando afinar el disparo, es decir, te corrige un montón de cosas que antes no veías. Y además eso pues es fantástico porque según lo vas haciendo, ves que tus tiempos van mejorando. Antes lo hacías igual, lo hacías más burdo, pero ahora sabes exactamente qué apartado tienes que trabajar. Otro ejercicio muy divertido que tiene es el del rescate del rehén. Es un ejercicio en el que hay que hacer un disparo rápido. Podemos usar pues eso, un post-it, un parche de diana de tiro o incluso un blanco. Eso ya lo que queramos. Y es un ejercicio que consiste pues eso, se parte desde una guardia baja o una guardia alta y hay que disparar al blanco lo más rápido posible. Es decir, va a encarar y pum, y disparar. El sistema analiza nuestros tiempos, analiza cómo somos eficientes en el movimiento y en función de eso decide si hemos rescatado al rehén o no lo hemos rescatado. Tenemos tres niveles de dificultad y el último es bastante, bastante complicado porque no solo basta con ser rápido, hay que hacer la secuencia del tiro perfecta. Es decir, que no solo es soltar el disparo y demás darle, sino que además haber hecho la secuencia desde el momento de la transición a encarar el arma y demás al dedillo. Si no queremos usar blancos o comprar blancos en Mantis, tenemos dos opciones, podemos usar nuestros propios blancos o hay una opción en la página web en la que podemos descargar los diferentes blancos, tiene unos códigos de lectura con diferentes ejercicios. Este es el ejercicio del rehén y luego pues tenemos incluso el ejercicio del Red Dot Torture. Muchos de ellos estaban ya en la aplicación del 10X, pero bueno, aquí vienen pues expandidos. En función de la aplicación que tengamos, el sistema, si queremos, por ejemplo, que lea blancos múltiples o lea dos blancos que pongamos en la pared,
hay que pagar el desbloqueo de ese ejercicio, pero son muy baratos, o sea, no hay, viene a serme 1 euro, 1,50 € como mucho. La aplicación es gratis y la mayoría de los ejercicios son gratis. Luego lo paga uno, pues en función de lo que paguemos más o menos, se desbloquea por 45 € más o menos, ya se desbloquea completamente, o sea, tenemos todas las funcionalidades. Pero podemos usar lo que queramos, si queremos gastar el dinero lo gastamos, y si no, pues el Mantis nos ofrece estos blancos, les está una maravilla, se imprimen, se pegan en la pared y nos valen para entrenar. Además tienen sus puntos de control y el sistema no hay que hacer nada. Según lo pones, lee los códigos, establece dónde está el blanco y ala, a trabajar. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las mayores diferencias entre los sistemas Mantis? Bueno, pues, entre el 10X y el Mantis Black Bear, lo que nos han estado analizando era un tiro estático, ¿no? Era un tiro en 2 ejes prácticamente. El sistema Black Bear X ya nos permite hacer tiro dinámico, lo cual es la gran ventaja, esa es la gran revolución. Es más, nosotros incluso tenemos dentro de la propia aplicación, podemos ver qué están leyendo los sensores y si queremos hacer un tiro estable, sin necesidad de estar en blanco, si solo queremos hacer trabajo de disparador, lo seleccionamos y podemos ver exactamente cómo están reaccionando los sensores a nuestro disparo. Es decir, que podemos trabajar incluso posturas sin necesidad de disparar. Y si pensamos que tenemos algún problema con la postura, tenemos algún problema, pues eso, podemos probar, poner el sistema, ver lo que está leyendo y esta postura parece que me cansa el brazo, ¿no? Que hago un ciclama así. ¡Ah! O, pues eso, el sistema va a detectar esas inconsistencias y nos las va a leer. Y ya, pues podemos trabajar en ver cuál es nuestra postura ideal, dónde tenemos menos arrastre, dónde tenemos menos movimiento y hacer, bueno, pues el ejercicio que queramos. El precio puede ser la mayor pega. Las baterías tardan mucho en cargarse. O sea, esto no es un sistema que digamos, oye, en 1 hora venga, que lo pongo en marcha y arrancamos. Las baterías tardan a lo mejor pues 8 o 9 horas en cargarse. Y bueno, aunque tiene muchos, muchos, muchos disparos, si nos hemos olvidado y lo tenemos descargado, pues a lo mejor podemos perder la mañana. No sé todavía cómo es de duro. Me lo llevo al campo de tiro, he estado haciendo transiciones con él. He estado moviendo, pero bueno, no lo he trabajado igual con un cargador convencional. Es decir, no dejo caer al suelo, no me he tirado al suelo, ni he hecho cosas de esas, ¿no? Es una batería que lleva bastantes sensores. E imagino, pues eso, que los golpes no se deben sentar nada bien. Así que eso, aquí tenéis el Mantis Black Bear. Ideal para ahorrar munición, ideal para ahorrarse viajes a campo de tiro. E ideal, pues también eso, pues para hacer cosas nuevas y ver dónde tenemos deficiencias en nuestros fundamentos de tiro. Y cómo podemos ser mucho más eficientes también a la hora de atacar varios blancos, ¿no? Atacar blancos múltiples y ser más rápido disparando. Altamente recomendable, si eres un profesional del tiro, pues lo debes de tener. Si eres un profesional de la seguridad pública, pues solamente deberías de tener la versión infrarroja. Y si eres un profesional de competición, pues todavía el verde o infrarrojo también incluso. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que lo podáis disfrutar pronto. No sé si ya ha salido al mercado, pero me imagino que saldrá en breve. Bueno, cualquier duda que tengáis, como siempre, pues hacérnosla llegar a través del canal. Y bueno, comentarios, pues también se agradecen y sobre todo pues, si le dais a like, ¿no? Recuerda también que os pasa muchas veces, estamos basados en Estados Unidos, no estamos en España, y muchos os preguntáis, oye, ¿pero dónde se puede tirar así en España? Bueno, evidentemente no estamos en España. En España yo creo que ni se podrían hacer estos vídeos de forma legal, por así decirlo. Así que tener en cuenta eso, pues ahora esperamos las respuestas, que estamos fuera, hay una diferencia horaria, y luego, pues eso, creo que estáis viendo en los vídeos, no es aplicable a España muchas de las cosas. Esperamos por eso que, dentro de lo que son los accesorios, que es lo que podemos venderos ahí, como son las monturas, los visores, pues que las linternas, que lo veáis, que veáis cómo funcionan, pero evidentemente, pues el tema de las armas, desgraciadamente, no las podemos tener en España por el tema de la legislación. También nos habéis preguntado sobre el tema del CENDE. Creo que ya lo he contestado una vez. Lo hemos intentado, ha sido imposible. El problema es que, aunque el arma sería legal en España en calibre 300 Blackout, hay un acuerdo de exportación de las piezas que se mandaron a Estados Unidos que impiden que puedan ser exportadas a terceros países. Es decir, cuando se vendieron las piezas de los CMML a Estados Unidos, en el acuerdo iba implícito que estas no se podían reexportar, ni siquiera de vuelta a España.
Así que como los rifles de Malcomar tienen piezas originales, pues estas piezas no son exportables y por tanto el arma, aunque estuviese en un calibre legal en España, no se podría volver a reimportar. Pero estamos buscando otras opciones. En breve, pues si todo va bien, nos traeremos también Tabors, que ya es algo también novedoso en el mercado español. Y bueno, pues todo lo que podamos ir viendo, pues que pueda ser interés, lo intentaremos llevar para allá. Saber que la legislación, desgraciadamente en España, se va construyendo poco a poco, cada vez se va estrechando y bueno, pues es necesario la ayuda de todos para evitar que el tiro deje de ser una afición, un deporte en España y sobre todo pues, también la caza, ¿no? Que corre bastante peligro y queda reducida pues eso, a pasar a algunos países donde solo pueden cazar cuatro y el resto pues, no puede hacer prácticamente nada. Así que nada, para eso pues, hay organizaciones como Anarma. Si no sois de Anarma, pues aprovechar a verlo. Este vídeo no sé cuándo se emitirá, pero si se emite antes del Viva 22, habrá un stand de Anarma ahí en la feria y ahí pues os atenderán y os podrán resolver vuestras preguntas. Así que dicho esto, espero que descanséis y buenas noches.